Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy les traigo un video que les encanta tanto a ustedes como a mí, que es las tendencias en decoración para el año 2021. Les voy a traer colores, muebles, materiales y estilos, pero recuerden que como hemos venido usando nuestro hogar, ha cambiado dramáticamente desde el año pasado debido al COVID-19. Ahora estamos más en nuestros hogares y la gente está buscando muebles y decoraciones que les den conformidad y comodidad. Así que quédate viendo el video hasta el final. Recuerden, si eres nuevo, por favor, suscribirte. También te invito a mi otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs. Y recuerden también ver el video hasta el final. Esto me ayuda muchísimo y también que me regalen un like. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los muebles. Recuerden que el foco ahora es la comodidad. Entonces la gente está buscando por usar piezas de decoración y muebles tradicionales, piezas menos minimalistas o muebles del mid-century. Muebles grandes y acolchonados con curvas suaves para mayor comodidad. Piezas tradicionales que no solo se vean bonitas, sino que se sientan cómodas. Busca por salas, sofás o seccionales donde te puedas sentar a leer o a ver la televisión o incluso a charlar con tu familia y que sean bien cómodos. Otra cosa que está buscando mucho la gente es incluir maderas claras en sus muebles, en sus sillas, en sus decoraciones, piezas rústicas o escandinavas. Esto le dará calidez y confort a tu hogar. Las maderas claras ayudan mucho cuando tienes espacios pequeños porque te sentirá y dará la ilusión de un espacio más grande sin importar el estilo que ahora mismo estés usando o que te guste. Ahora amigos, vamos a hablar de los estilos. El estilo que va a predominar este año es el estilo tradicional, pero bajo esta categoría hay muchísimos otros estilos, desde que hicieron, yo creo, la primera silla hasta el estilo victoriano, antiguo y estilo contemporáneo. Así que vamos a hablar de los que van a predominar. El primer estilo va a ser el Grand Millennial. Este estilo se está haciendo cada vez más popular. El estilo Grand Millennial combina diseños modernos con decoraciones de tus abuelos o de tus papás. En realidad es una combinación de los millennials y los abuelos. Por ejemplo, cobijas de crochet sobre una sala moderna o también alguna vajilla sobre tu cocina también de estilo moderno. Este es el estilo Grand Millennial que se está usando tanto, o que los jóvenes de ahora, los muchachos, tienen sus apartamentos, sus casas decoradas muy moderno, pero que van a la casa de su abuelita y les gusta alguna pieza o que les trae algún recuerdo o que les hace sentir conformidad y recuerdos bonitos. Combinan esta decoración para sus casas. Otra moda que cae bajo el estilo tradicional es el estilo de los años 80. Se va a volver más popular en este 2021. Muebles y decoraciones en formas angulares, piezas de vidrio, de mármol o de alguna otra piedra. Otro estilo que estará de moda es el Art Deco. A la gente le encantó mucho en aquella época este estilo y nuevamente en este año la gente buscará por todas estas decoraciones y muebles que se usaron en esta época.
Otro estilo que yo creo que este sí ha estado por mucho tiempo, ha sido como una tradición, es el estilo rústico. Mucha madera, mucho hierro, o con pieles o con madera, se estarán usando nuevamente. Otro estilo que va a estar muy in, y no sé si ustedes lo han escuchado, pero es el estilo cabaña con toques de glamour. Esto lo está buscando muchísimo la gente, como que se quieren sentir en el campo, con mucha madera, también con hierro, pero a la vez te sientes como en la naturaleza, como al aire libre con esta decoración. Algo, amigos, que está súper in cada día, cada año más, es buscar muebles de segunda mano. Incluso los diseñadores profesionales es lo que hacen, ir a buscar muebles, y es lo que ellos recomiendan, piezas que ya muchas veces no las hacen o piezas que ya no se consiguen, como que piezas que son únicas. Los expertos recomiendan visitar pulgueros, tiendas de segunda y también tiendas de antigüedades, o también los famosos garage sale que se usan en Estados Unidos, que son aquellas tienditas que pone la gente en sus casas cuando se quiere deshacer de lo que no quiere. Otro de los estilos que puedes escoger es el estilo shabby chic. Este es un estilo que se destaca por el lujo y la elegancia. Busca por decoraciones o elementos como los chandeliers de cristal, espejos, artes de pared, telas desvanecidas para darle ese encanto. Ahora sí, amigos, venimos con lo que les gusta también a ustedes, que son los colores que se van a estar usando en este año. Darle color a las paredes este año se va a usar muchísimo más, para darle acento a las paredes, darle personalidad, vida y también brillo. Así como la época victoriana, la gente decoraba de colores las habitaciones, la oficina o la sala. Los colores intensos en las habitaciones y las oficinas, como les venía diciendo, pero recuerden que el color influencia mucho en nuestro estado de ánimo, así que debes escoger el color que quieres intenso, el que tú quieres, el que a ti te guste. Pero no se me preocupen, porque también va a estar muy in los colores neutrales. Los colores neutrales son el blanco, el negro, el gris y a veces café y beige. Otro de los colores que va a estar muy en tendencia son los colores cálidos. Esto le dará una bienvenida a tu familia, a ti mismo, cada vez que llegues al hogar, como los colores naranjas. También estarán de moda los colores tierra combinados con paredes blancas, salen perfecto. Y otros colores que están muy de moda, sobre todo por lo que hemos pasado, son los colores océano, el color turquesa, el acuamarino. En esta hay una gran variedad de colores de azules, pero estarán muy de moda porque estos traen tranquilidad, son asociados como con paz, con calma y comodidad. Ahora sí, amigos, vamos con el color del año 2021. Según el Instituto Pantone, ellos escogieron el color amarillo y gris como el color del año. Esta es la segunda vez que ellos escogen dos colores como los colores del año. Ellos llevan escogiendo los colores durante 22 años y esta es la segunda vez que escogen dos colores. Este matrimonio de colores representa fuerza y optimismo. Esta combinación ya la empezaron a usar no solamente en las casas, sino en áreas sociales y en áreas exteriores.
That's how we stay alive. Así es, amigos, que este año será mucho más fácil decorar porque lo que va a predominar es la decoración tradicional, que ya muchos la tenemos en casa. Así que este video solamente es para traerles las cositas de moda. Si tú quieres incorporar alguna otra cosita nueva, ya aquí es a tu criterio. Pero en realidad, amigos, lo más importante este año es que te sientas confortable en tu hogar, que tengas mucho ánimo, optimismo y esperanza. Así es de que recuerden regalarme un like antes de irte. Besitos a todos y nos veremos en el siguiente video.